El ayuntamiento de esta ciudad, San Francisco de Macorís, inauguró este martes una cancha mixta en la urbanización Los Maestros, construida a un costo de $1,396,000. Los residentes agradecieron la construcción de tan importante obra que estuvo a cargo de la ingeniera Orfelina Castillo. Que por primera vez en la municipalidad, el alcalde Alex Díaz ha cumplido con esta promesa de campaña. Estamos rebosante de alegría porque el deporte es salud. Gracias a todos por estar con nosotros. Es por ello que nos sentimos más que agradecidos como comunidad para señalar una vez más que ha llegado el desarrollo deportivo, sano, cultural a esta nuestra comunidad de Los Maestros. Quiero enhorabuena señalar también que todo lo que han hecho acopio y esfuerzo para que esta obra se materialice, también le felicitamos. Nosotros somos una comunidad que debe ejemplarizar en cuanto a la unidad y a la solidaridad, y todos enfocarnos en una sola decisión. Además, la alcaldía remozó el parque de la urbanización Caperuza 1, que hoy también fue entregado a sus residentes. Estamos todos reunidos aquí, en nuestro parque Caperuza 1, remodelándolo, gracias a nuestro síndico Alex Díaz. Le damos las gracias a nuestro alcalde por este remozamiento del Parque Caperuza 1, ese nombre que tiene hasta ahora. Y nada, estamos contentos porque parece otra cosa el parque. Estamos aquí en el Parque La Caperuza 1, gracias al Ayuntamiento Municipal, a nuestro alcalde Alex Díaz, por tomar la iniciativa de la remodelación de este parque. Aquí, como ustedes pueden ver, se usaron los materiales correspondientes y tuvo un costo alrededor de $240,000. El alcalde Alex Díaz señaló que este año el ayuntamiento construirá un sinnúmero de obras para beneficiar a los residentes de este municipio de San Francisco de Macorís. NTN, Robinson Polanco.